tiempo recibe. Hola amigos, aquí ya... Bueno, aquí estoy en el vídeo de mis dibujos de los años 90. Y quiero celebrar con este vídeo los 600 suscriptores. Gracias por los que habéis esforzado en suscribiros. Aunque hay sido unos pocos, pero gracias a esos pocos suscriptores les doy las gracias porque... Aparte que se han suscrito, y muchas gracias por vuestra colaboración con mi canal. Y bien hecho. Y aún más, este canal se merece mucho más suscriptores, porque es un canal que, para mí, un canal importante, por un lado. Porque, ¿por qué? Porque es un canal diferente, aparte que aquí subo, bueno, de todo un poco. Bueno, este canal es diferente, ¿no? Y bueno, y con estos 600 suscriptores que quiero celebrar con este vídeo, quería hacer este intermedio antes de empezar con mis dibujos. En aquel año tengo muchos recuerdos de esta película. Y aún la tengo en vídeo aquí, me la regalaron cuando ya salía en VHS, en vídeo, me acuerdo. Una vez que ya me la regalaron, ya tenía en mi mano. Esta es una película única, bueno, estoy obsesionado con esta película. Hasta me hice fan de esta película, amigos. Aún la tengo desde que me la regalaron después de unos años, incluso hace muchos años, ¿de acuerdo? VHS. Y la he cuidado bastante todos estos años, amigos. Está nueva, bueno, no sé sacarla, pero bueno, igualmente. Esta, desde que la regalaron, la he cuidado bastante bien. Es una de mis favoritas. Es especial esta cinta. Es única. Es única, y ¿sabéis por qué? Porque... Es que... No se puede olvidar una película como esta. Me acuerdo, bueno, no sé si tenía 12 o 13 años, cuando la vi en el cine. Fue una película impresionante en el cine. Triunfó esta película. Sin hablar de la segunda y la tercera, porque no las puedes comparar. Esta fue la mejor película. Con los animales animatrónicos, ¿no? Las máquinas estas que hicieron con los dinosaurios. Perdón, un momento, ¿no? Y bueno, es la mejor película que hizo Steven Spielberg, ¿vale? Es la mejor, amigos, es que es la mejor. Es y... No se puede olvidar nunca una película como esta. Porque aunque pasen los años, para mí nunca pasa la moda. Es una película de 1993, ¿verdad? Pero una de las mejores películas de sus tiempos, amigos. Y para mí todavía no me he olvidado de esta película. Es una de las mejores películas. Y en esta película, de tantos años que la he visto, no sé cuántas veces la he visto, bueno, no sé, por decirlo de una manera, un montón de veces, ¿no? Me hice fan de esta película. Intenté, bueno, crear una historia de dibujos, ¿no? Amigos. Unos dibujos que nunca acabé, porque dejé de dibujar y eso. Bueno, ups. ¿Que se me ha puesto la mierda esta? Un momento. No, que me ha saltado la publicidad. Odio la publicidad, en serio. Oh. ¿Qué pasa? Vaya, espérate un momento. A ver si se repite. Venga, fuera. Ahora. Ah, no hay anuncios. Pues bueno, es que... No puedo ver una película como esta. Ya se me ha hecho familiar nuestra película, porque cuando vengo en el cine con la familia... Era inolvidable, porque eran aquellos tiempos, buenos tiempos, eran mis abuelos, niños mis abuelos. Y creo que la vi en el cine y era en catalán.
que yo recuerde, sí, que eran catalanes, no me acuerdo muy bien, pero... Dinosaurios antiguas, eran de blanco y negro, no las puedes comparar con esta película que hizo Steven Spielberg. Steven Spielberg se lo montó muy bien, no sé, pero hizo una bomba con esta película, es una de las mejores. No sé cómo opinarlo, ¿no? Me sale así, no, siento, no sé hablar a veces muy bien, ¿vale? Pero para que me entendáis. Lo de Padre de la Bestia está muy vista, pero es para mí... Que no haya conocido bien esta película, y hayan sido... Si la han visto más de uno de los años 90, pues son de los míos, ¿no? ¿Me entendéis? O sea, que hayáis visto esta película en el cine, sabéis de lo que estoy hablando. La gente que no, pues... Eso lo han perdido, porque no la habrán visto... Bueno, los chavales de hoy que no saben, a lo mejor bueno, no han visto esto. Obviamente no existían. Y ahora sí, porque ahora son grandes y no han comprado estas cosas. Pero bueno, por eso digo, el año 90 hemos pasado por muchas cosas que valió la pena disfrutar, ¿eh? Cosas buenas, ¿vale? Y bueno, aquí acabo este intermedio. Ahora vendrán mis dibujos, que lo veréis dentro de un momento, amigos. Y es una película... inolvidable, amigos, es inolvidable. Que me entienda, sabe lo que estoy hablando. Que es una película de las mejores, amigos. De las mejores. Epa. No, que estoy mirando. Quería como un tema así para terminar el vídeo, pero no sé, ¿sabéis? Amigos, a veces pues no sale. Qué raro que siempre salga la misma siempre, amigos, siempre sale la misma. Ah, va. ¿Está la misma? Qué coñazo, ¿no? Ahora. Ay, Panteotánica, no me sale el nombre. ¿Es tan largo? A un matemático y a sus dos nietos y a descubrir y experimentar el parque a la vez que conseguir calmar a sus inversores, pero la visita a la isla dejará de ser una diversión cuando los depredadores prehistóricos se escapan y buscan a sus víctimas entre los otros habitantes del parque jurásico. Basado en el bestseller de Michael Crichton, Jurassic Park. Está interpretado por Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum y Richard Attenborough. Es una aventura que le dejará sin aliento y que deseará experimentar una y otra vez. Exacto, exacto. Me acuerdo como una cola tremenda. Me acuerdo. Que bueno, mis abuelos vinieron... Me acuerdo que vinieron mis abuelos, sí que me acuerdo, ¿vale? Son muchos años, pero me acuerdo. Amigos. De acuerdo. Pero bueno, por eso digo que está interesante que sabéis esta película, si os acordáis. Seguro que la visteis en su día, en los años 90. Sois de algunos de vosotros sois de mis tiempos. Seguro que algunos de vosotros recordáis haberla visto en el cine en aquellos tiempos. Y fueron las más mejores de las películas en el cine, amigos. Así que más, termino el vídeo, amigos. Termino el vídeo. Y eso espero. Espero vuestros comentarios, amigos. Venga, amigos, que al hacerlo con ganas. No veo muchos comentarios. No he visto ningún comentario, ¿eh? Es una excepción, amigos. Pero bueno, no obligo a nadie. Vosotros sabréis. Cuando queréis comentar, comentáis. Pero está muy bien. Es importante vuestros comentarios. A mí me gustan vuestros comentarios. A mí no me molesta. Al contrario, ¿eh? A mí me gusta comentarios. Pero bueno, no sé qué habéis tomado conmigo, pero no sé qué tengo de malo yo. No veo como otros canales le comentan montones de seguidores. Y aquí no lo hacéis. Para que veáis. En otros canales, vale, sí, que ya son. Porque ya son más veteranos para que lleguen mis suscriptores, vale, y eso no tiene nada que ver. Aquí se tiene que hacer lo mismo, vale. Hay que siempre comentar, ¿vale? Tampoco hay que, no obligo, pero bueno, hay que no podrán, porque tendrán que hacer, estarán ocupados, no podrán. Pero oye, que no se ve ni un comentario, ¿eh? Los últimos vídeos que he subido, ¿vale? Si hayáis dado la campanita, no me ignoréis. Bueno, al menos me dan un comentario, pero es que ni uno.
solo un suscriptor o dos que me han comentado, un inglés. Vale. Pero bueno, no sé, lo sabréis, amigos. Luego, cuando pase un tiempo, me comentaréis. Cuando ya no haga directos, tenéis que comentar, porque eso es importante. El canal, los canales, eso está bien. Ayudáis al canal también al comentar, eso que estáis interesados, ¿vale? Porque a mí no me gusta tener suscriptores a la fuerza. Que estén suscritos porque les da igual. ¿Me entendéis? No me interesa. Que haya gente suscrita, pero para eso no os suscribáis. Si no os interesa el canal, para que estéis suscritos, no tendría sentido, ¿no? Eso no me gusta, yo no soy así, ¿vale? Pero si te has suscrito es porque algo, ¿vale? Además, si tienes que tener paciencia, pues paciencia, porque ahora estoy subiendo lo que estoy subiendo y hasta que no acabe, como el Evil Quitting, o Devil May Cry 3, o qué más estoy subiendo, el Señor de Anillos. Ahora tenéis que esperar, alguno de los suscriptores me pediste estos juegos para que subiera. No fui yo, me los pedisteis vosotros. Alguno de vosotros me pidió Evil Quitting, otro me pidió Devil May Cry, creo que hace tiempo que me lo pidió y no me comenta ya el que me lo pidió. Y otro que era el de este que me comentó el Mateo por Señor de Anillos, ¿no? Que me pidió que lo subiera. Y estoy en ello, amigos. Ayer subió el último capítulo. No me ha comentado Mateo, pero bueno, no pasa nada. Ya me comentará cuando quiera. Pues nada, amigos, termino aquí el vídeo. Venga, y espero vuestros mensajes, amigos. Dale un fuerte like, amigos. Venga. Capítulo 4. ¡Buf! Me ha ido por pelos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No lo conozco. Solo Dios lo sabe dónde. ¡Venid, corred! ¡Mirad! ¡Mirad, corred! ¡Esperadme, esperadme! ¡Ahora vamos! ¡Corramos! ¡Dios mío! ¡Wow! ¡Esperadme, esperadme! ¡Vamos, corramos! Tendremos que dar la vuelta. No sé si podremos. Deberemos pasar por el puente. Resident.